es enamorante. Estamos en Argentina Comic Con 2017 en el stand de Nowhere, en el espacio de Loop, que también nos auspicia Netflix. Nos encontramos luego de dar su charla con Liliana Bodoc y Nelan Franchi, Fernando Molinari y Héctor Martínez. Chicos, ¿cómo están? Nos encontramos, bueno, en el marco de la literatura fantástica, que aquí vienen estos tres magníficos autores a presentar tres libros distintos, uno que se está por editar, lo sé. No sé quién quiere comenzar, por favor. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por el espacio, un gusto estar en esta radio. Estoy muy feliz porque la Comic Con, que sabemos que tiene, bueno, como su palabra lo indica, un origen muy abocado al cómic, ¿sí? Está extendiendo sus límites y está dándole lugar a la literatura fantástica, y me siento muy agradecida porque todo queda en el marco de la fantasía. Y esto es lo que nos da lugar a los diferentes artistas fantásticos de la literatura, las artes plásticas, a poder estar acá también generando este mundo mágico. No solo fantásticos por el género, sino por lo que escriben también, porque son autores fantásticos. ¿Quién quiere comenzar a relatar de qué van estos libros? Y bueno, comencemos a charlar. Ya que comencé, yo continúo. Bueno, yo soy Nelan Franchi. Para que esto salga muchísimo mejor. Seguimos. Este libro pretende ir más allá de los límites de la razón. Es un libro que pretende empujar un poquitito más la realidad de todos los días, esa que se nos hace tediosa, que se nos hace pesada. En mi caso, siempre fui una buscadora de experiencias en otro plano, en el plano de los sueños, en el plano mío, en el plano del viento, en el plano de la brisa, en el de la semilla y en el de la luna. Y bueno, gracias a que pude mudarme a Villa de Merlo, San Luis, una ciudad donde, bueno, reina todo este clima, ahí verdaderamente empecé a darme cuenta que hay determinadas leyes que nos exceden como seres humanos, que son las leyes de la naturaleza, son los ciclos, y que uno quizás desde nuestra omnipotencia... Sí, acá lo que el compañero nos dice es que quizás en la ciudad uno no se da cuenta. Allá hay ciclos que por más que uno quiera modificar, no podemos. Es más, ellos nos modifican a nosotros. Y ahí está el verdadero misterio. Y bueno, siempre fui una buscadora, incluso cuando vivía acá en Capital. Así que encontré el terreno propicio para indagar acerca de las estaciones, de estas brisas, de estas energías. Tenemos unas sierras terribles que se hacen respetar, hermosas, pero quien no las respeta, digamos, lo paga, y lo paga bastante, bastante difícil, duro, se van. Entonces, son reglas que nos exceden. Bueno, toda esta búsqueda está reflejada en este libro de la mano de tres seres maravillosos. Dos de ellos los tengo aquí conmigo. Por supuesto, autorreferencial en el sentido de que es mi camino. Quienes lo han leído sostienen que es un camino totalmente aplicable a la vida de cada uno. Quien quiera empujar un poquitito más los límites va a encontrar ahí algunas llavecitas. Decía que estoy en este momento acompañada de dos seres que me acompañaron directamente en el libro. Uno es, bueno, mi maestra, mi tutora, Liliana Bodoc, mi compañera de aprendizaje literario. Ella aceptó leerme, corregirme, sugerirme, enseñarme.
Sí, bueno, saben lo que era esperar cada mail. Ay, era una emoción hermoso. Y bueno, y cuando lo abría, un dolor de estómago terrible, y encontrarme con palabras amorosas y bueno, y encantadoras, que me llevaban a una literatura más fina y más sutil. Un verdadero placer. Está Héctor Martínez, artista plástico, que hizo un óleo exclusivo de la tapa, donde lo que yo le pedí es: léelo y fíjate qué te dice, vibralo. Y así fue. Y bueno, y el interior son diálogos con un gran artista plástico, Ciruelo Cabral, que bueno, yo tomé desgrabaciones de charlas que él ha tenido en colegios de la zona donde yo vivo, y que me ha autorizado a que lo mencione y a que lo publique. Y la estructura del libro básicamente es 13 lunas, ligado a recordar un poquitito el calendario ancestral, antes del gregoriano, antes de aquel que modificó todo, que complicó todo. Y esas 13 lunas tienen internamente una estructura donde empieza un diálogo entre una buscadora y un maestro, y despliega un relato fantástico, con un cierre, bueno, hermoso, pero no lo voy a contar. Así que... que este es el misterio del libro. El libro, como digo, va a estar aquí en la Cómic, en las inmediaciones de la Galería de Artistas, del stand de Fernando Molinari, amigo y socio del cuarto libro, que está aquí al lado mío. Pero bueno, ya con esto yo doy por cerrada la presentación de mi obra. Muchas gracias, muchas gracias, Cine Lanfranchi. Y Diario de una Búsqueda, por Editorial Prosa Editores. ¿Algún otro lugar donde podamos conseguir el libro? ¿Y algún lugar donde la gente te pueda contactar a vos para escribirte o decirte cuánto le gustó o alguna que otra sugerencia o compartir historias, por qué no? Bueno, el libro acá está en manos de Héctor Martínez, el autor de tapa, el representante de la venta aquí en Capital y Buenos Aires en general. Prosa también tiene ejemplares, es la editorial de la Sociedad Argentina de Escritores. Y a mí me pueden contactar por el Facebook, María Inés Inelanfranchi, tengo uno personal y uno como escritora. Y desde ahí poder intercambiar y escuchar todo lo que la gente desee comunicar. Muchas gracias, Cine. No sé quién quiere continuar. Vamos con Liliana Bodoc. Liliana, el micrófono es todo tuyo y la gente te escucha a vos. Bueno, entonces, buenas tardes, gracias Lautaro, y gracias a mis compañeros y a la Comic Con, por supuesto, por este espacio. A mí lo que me pasa en estos eventos es una emoción profunda, porque hay tanto prejuicio sobre lo fantástico, se lo relega tanto a la basura, claro, y a la basura del intelecto. Si sos un loquito, dedícate al fantasy. Si no tenés nada mejor que decir, habla de duendes. Y la verdad es que hay tanto bien pensado, hay tanto vigor intelectual en lo fantástico. Estuvimos hablando anteriormente con las chicas de Aquelarre, que ellas se editaron y escribieron, y nos contaban un poco el proceso de detrás de documentación y de estudio que tuvieron para hacer su saga y para hacer cada una de sus novelas, que me pareció increíble. Y fue como, no es un género menor, como piensa quizás la academia, ¿no, Liliana? Desde luego que no es un género menor, porque no es un pensamiento menor. Digo, el pensamiento mágico es un pensamiento que acompañó a la humanidad desde sus inicios, y es mucho más viejo que el pensamiento racional y que el método inductivo y deductivo, al que le debemos un montón, y nadie lo niega, pero le debemos mucho más al pensamiento mágico, le debemos ser esto que somos como especie. Así es que me parece que estos lugares enaltecen lo fantástico, y bueno, y eso de verdad a mí me emociona mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿qué estoy presentando yo? Estamos presentando con Gonzalo Kenis, un joven artista, ilustrador, un libro que es de alguna manera una extensión de la primera parte de la saga de los Confines. La saga de los Confines es una trilogía: Los días del venado, Los días de la sombra, Los días del fuego. Estamos sacando ahora un libro que se llama Venado, que es un libro ilustrado, totalmente ilustrado,
contextos inéditos y breves acerca de eso que siempre queda en una saga, que son cosas sin decir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a ese personaje? ¿Por qué no dijo tal cosa? Bueno, intentando dar respuestas o abrir nuevos interrogantes, quién sabe. Así es que bueno, con un libro que la verdad, digamos, decidimos editar nosotros, no es un libro que esté, digamos, en este caso en manos de las editoriales, y nada, y lo estamos presentando acá. Tenemos un stand, El Arte de los Confines se llama, y bueno, está recién salido del horno y del corazón también. Tamaña tarea la de autoeditarse. Liliana, ¿dónde podemos encontrar todas estas obras que mencionás? Y la misma pregunta anterior, ¿cómo te podemos contactar? Bueno, el resto de mis obras están editadas básicamente en Random House, casi todo en Random House. Hay cosas en... Sí, digamos, las novelas, los cuentos, pero este libro, que es un libro ilustrado, que se iba a ser extremadamente costoso si caía en manos de una editorial, porque los costos se triplican, porque además era un sueño muy viejo de Gonzalo y mío, y no queríamos que nadie nos dijera, este dibujo no, este señor no, esta chica que muestre más las tetas. Lo queríamos hacer nosotros, era un sueñito y lo cumplimos. Así que ese está en el stand, lo vamos a distribuir hasta donde nos dé el cuero. Y está en nuestra página web, que es el arte de los... No, perdón, nuestro blog, que es El Arte de los Confines, Blogspot. Yo no tengo Facebook, de las editoriales de Random House, ya te digo, bueno, pero sobre todo en El Arte de los Confines, Blogspot, ahí estamos. Pueden encontrar a Liliana Bodoque en elartedelosconfines.blogspot y ahí encontrar su maravillosa obra, su fantástica obra. Vamos a hablar con propiedad y vamos con Fernando Molinari y su libro que todavía no se editó, ya se editó. Sirenas. Bueno, Sirenas, yo estoy haciendo un adelanto en realidad, no es la presentación. Si bien la presentación la hice de... Claro, un poquito de expectativa porque ya viene en camino. Y me pareció interesante presentarlo, hacer el mismo adelanto del libro para hacer la presentación seguramente en diciembre en la Comic Con, ¿no? Ya va a estar editado, más que seguro. Bueno, hay varias cosas, pasa que hay que... Me tienen que atar seguro, Desmond. Sí, bien. Sí, empiezo de vuelta. Sí. Bueno, digamos, había un problema técnico de vuelta causado por mí. Me hago cargo. Bueno, decía que, bueno, Retratos es el libro que ya tenía, ya tengo editado, que lo presenté también en la Comic Con anterior. Y hice el avance del próximo, que es la serie Retratos 2, siguiendo la serie Retratos, que son libros que tienen una estética diferente un poco del resto. Sigo siendo yo, en esencia, pero son libros que no son historias o relatos ilustrados, sino a la inversa, que las historias las cuentan los mismos personajes, los mismos seres, exactamente, que puedan mirar las imágenes, exactamente, y que las imágenes hablen por sí mismas. Hay como una estética muy ligada al arte barroco, mucho más hiperrealista, mucho más fotográficos, aunque imaginarios todos, más allá de mis libros de Mágico Mundo, de las hadas, que ya trabajé con autores diferentes, como Roberto Rosaspine Reynolds, bueno, y otros tantos grandes, ¿no?, cultores de esta serie. Y bueno, digamos como que surgió a consecuencia de esas historias, de esos libros ilustrados. Yo quería hacer una estética mucho más realista, mucho más silenciosa, a nivel palabra, tal vez. Si bien hago unas reflexiones, hay un prólogo que me hizo maravillosamente, que no lo comenté en la charla anterior en el auditorio, que lo hizo Inés, maravillosamente captó la esencia del libro, la estética del libro y la esencia, el mensaje interior que hay, ¿no?, en cada imagen.
Y el mensaje que quiero comunicar a través de estos seres, yo me conecto con ellos y puedo jugar con las con los seres en muchos aspectos. Un juego de respeto, un juego de vuelo, un juego de visualización, un juego de ensoñación, ¿por qué no? En este caso, exactamente, retratos, sí, claro. No fui guiado por un texto específico, como los libros anteriores. Los libros que sigo ilustrando, porque estamos con otro proyecto, venga a colación, con Inés, de Seres Mágicos, de Seres Mitológicos de San Luis, que soy un asiduo visitante, vamos a ver si tengo el gusto de estar allá y me quedaría a vivir, me parece que me voy a instalar. Nos vamos a instalar con Mariel, y ahí vamos a seguir, me parece. La naturaleza puede mucho más que la ciudad, es corrosiva, pero cuesta mucho mantener ese equilibrio, ese espíritu, ¿no es cierto? Es un desafío, lo tomo como tal. Entonces, bueno, de todas formas no me impide crear, no me impide visualizar, y todo causalmente se va encarrilando. Así que, bueno, tengo la satisfacción de estar haciendo lo que me gusta, ya de chico, y tantos libros editados. Yo digo, bueno, siempre hay algo más para mostrar y algún mensaje más para transmitir. Básicamente es eso, así que esperen un poquitito la presentación física del libro. En este caso, te digo, es un adelanto sumergido en el mar, ¿no? Sirenas, si bien no sé si quedó fuera del éter antes por ese problemita. Pero bueno, Sirenas es el libro que estoy mostrando. Estoy seguro que va a salir en 2 meses o algo así. Para septiembre es mi idea tenerlo ya editado. El libro, generalmente mi actividad, bueno, me encuentro básicamente en mi página web, fernandomolinari.com.ar, .com también entran, las 3 páginas de Facebook, de Fantasía en Escena, donde dibujo en vivo, también hay links a mis videos, mis presentaciones en vivo, donde nace una creación de Loja en Blanco, en fin, entrevistas y adelantos. O sea, en Facebook van a tener todo actualizado. La página web hay que actualizarla un poquitito, pero van a tener un panorama de todas mis actividades y demás. Y el libro, bueno, ya va a salir, ya en Facebook seguramente van a tener el adelanto, como suelo publicar todo. Y bueno, le paso el micrófono a mi compañero, a mi amigo Héctor Martínez. Héctor, artista plástico, nos adelantó Ine. Por favor, contanos un poco de vos, de tu obra y, que es lo que más nos interesa, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, ante todo quiero agradecer al gran elenco que... Más que un lujo. Por eso, es más que un lujo. Pero bueno, una rueda de amigos. Acá con Fer también, un capo. Otro de mis maestros también, que lo tengo así como maestro. Digamos, es un honor, más que un honor. Es muy contento de todo esto. Y bueno, antes de hablar un toquecito de la tapa, te quiero decir cómo va pasando mi vida. No en la vida fantástica, sino en realidad la fantasía se está convirtiendo en realidad. Te explico por qué un poco. Él se quiere ir a vivir a San Luis. Bueno, yo fui un poco más astuto, con todo respeto, maestro. Mi novia es de Villa Mercedes, San Luis, está acá. Entonces yo viajo 8 veces al año ya. Entonces vivo en la montaña. Cuando me estreso, vuelvo a la montaña y así. Y voy a visitar a Ine también, a la casa, a las montañas. Y así que bueno, esa parte la tengo ya controlada. Y después, bueno, de la parte del arte. Sí. Ay, te digo algo más que me está pasando hoy mismo, en estos días. Estoy, porque aparte hago refacciones de casas, todo, pero lo veo de una forma distinta que un constructor, a través del arte. Y bueno, y después de tantos trabajos y así, me llamaron para refaccionar, y lo estoy haciendo y pintando un castillo. De no creer, pero... Estoy en un castillo, o sea que no entiendo nada, pero no importa. Lo dejo correr porque está buenísimo. Y bueno, ahora vamos al... Bueno, la etapa fue... Bueno, leí el libro, ella me dio unos tips también. Y bueno, como había dicho ya recién, me imaginé a través del sonido la etapa. Primero empecé a escuchar el vuelo del dragón. Y con un aleteo sacó a la luz... de una arena, de una zona desértica, la piedra flote.
Bueno, tenía que aparecer obviamente una parte del dragón. Y después hice un aro así en la parte superior. Hay unas fases lunares que representan a los capítulos que ella lo llama luna. Entonces lo representé en la misma etapa. Y después el idioma rúnico, pues íbamos a buscar un idioma para, o algún jeroglífico o algo así, y decidimos, bueno, hacer un idioma rúnico para representar el mensaje en la tapa, en la piedra. Y bueno, y después, y así fue armándose todo. ¿Lo sentiste? Sí, sí. Y encima tengo sangre, descendencia vikinga. Así que fue todo muy fantástico. Y bueno, y el tema como para conseguir los libros acá en Capital, me pueden ver en la página mía de Facebook, Héctor Martínez. Y si no, el mail, todo en minúscula, Dragón Héctor 2008 @gmail.com. Ahí está. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias, Cine, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Héctor. Lo dejamos para que sigan recorriendo y disfrutando un poco de Argentina Comic Con 2017. Y bueno, los encontraremos aquí en estos 2 días que nos quedan. Muchas gracias y bueno, nosotros seguimos charlando.